Games Workshop tiene un montón de juegos olvidados de narices y juegos muy raros en sus inicios. En el año 1988, por ejemplo, sacó Dark Future, un juego que era una especie de Mad Max en juego de mesa, en el cual pues te montabas tus miniaturas, tus vehículos y tu escenario y hacías una serie de peleas tipo Mad Max, con bandas o pequeños rivales, que pues es un juego que es totalmente de nicho y olvidable. Sé que años posteriores los juegos sacaron como una pequeña antología, pero los 90, y se olvidaron de él completamente. Aunque yo creo más que lo convirtieron en Gorka Morca, que era muy similar a lo que presentaban. Y así de repente, sin ningún motivo aleatorio, se acaba en el olvido este juego, igual que Gorka Morca. A ver si algún día vuelve, no sea para una edición limitada llamada Speedflix, pero bueno, eso sería fantástico. Y en el cual en 2019 pues sale a la venta un juego de esta franquicia tan olvidada de Games Workshop. En este caso desarrollada por la empresa de Aurochs Digital, que son los que se están encargando de grandes juegos como Brewmaster, un simulador de fabricante de cerveza, Mars Horizon, o el que llegará próximamente, que es el Warhammer 40.000 Boltgun, un juego que tiene una pinta bastante divertida de ser una especie de boomer shooter, como quien dice. En este caso vamos a hablar ahora en detalle de cómo funciona el juego este de Dark Future. En este caso lo han puesto con la coletilla de Blood Red States. No sé por qué, pero bueno, por algún motivo tendrá. ¿Y qué nos encontramos en este juego? Pues este juego es una especie de distopía futurista en la cual manejamos un vehículo que lo personalizamos a nuestra manera y pues tenemos que hacer una serie de misiones distintas, desde cosas de escolta, destruir enemigos, escapar, hackear sistemas de un tren de vehículos blindados. Son misiones que son siempre la misma, sota, caballo y rey. Y en este caso lo que tiene de peculiar el juego es una especie de juego de toquecitos de RPG con tiempo real y tiempo no real. O sea, es un juego muy extraño. Intentaré explicar un poco más o menos de qué va. En este caso lo que nos sitúa es, tenemos un juego en el cual el menú, primero cogemos una habilidad de personaje, que siempre hasta que no se juega varias veces no desbloqueas a otros y con sus habilidades únicas. Y nos presentan sus vehículos en los cuales los tenemos que pues mejorar a nuestra manera. Tenemos una cantidad de dinero que tenemos que acumular haciendo las misiones, compramos equipación y pues hacemos misiones y ganar más pasta. Y también utilizando otro tipo de personalidades para que nuestros combates sean más efectivos y no nos den tanto por saco. ¿Qué tiene de concepto el juego en sí? Primero todo, lo más básico. El sistema que tiene para inventario pues es bastante sencillo. En este caso la temática es muy sencilla. Tenemos que equipar al vehículo con armamento, mejoras, blindajes y teniendo en cuenta factores como el peso, ¿vale? Es decir, en este juego el objetivo es que el vehículo sea lo más óptimo posible y no puedes llenarlo hasta arriba de armas sin que el peso sufra. En este caso el juego no puede dejar a continuar si lo que colocas excede al límite de peso que permite el vehículo. Se mejora con eso poniendo más potencia al motor, pero bueno, eso ya serán muchas cosas. También repercute en el juego comprar la gasolina. La gasolina es un punto importante porque en cada misión gastas un galón de gasolina y se recarga durante misiones comprando. Pero aquí hay una cosa muy divertida del juego, es que con el paso de las misiones la gasolina empieza a escasear y empieza a ser cada vez más cara, lo cual es un factor bastante interesante con un toquecito, digámoslo así, de pseudo roguelike. Pero yo creo que ahí vendría un poco lo desafiante del mismo juego. Y luego viene ahora mismo la base del gameplay. El gameplay es lo más simple que el mecanismo de un botijo. Estamos en mitad de la carretera, controlamos el vehículo y tenemos momentos secuencias para poder pausar y planificar estrategias. Es decir, vamos a hacer que dé un bandazo, que gire, que dispare, que lance explosivos, que use alguna habilidad. Todo ello en un momento de pausa lo puedes dejar todo planificado para que puedas, en este caso, planificar la estrategia, evitar el menor daño posible y cumplir la misión con la mayor eficacia que tenemos. Pero eso sería ya creo todo el juego, porque lo demás es un juego bastante simple y un poco del montón, no vas a negarlo. Tiene muchas pegas, sí. Al cabo de las 2 horas se vuelve muy repetitivo. no hay una variedad de misiones, no hay una sensación en la cual manejas un vehículo fácil, sino es más un armatoste tosco que no tiene ninguna maniobrabilidad. Es algo que es lo que yo creo que peca el juego, tanto de monótono como esa sensación de control bastante tosco. Pero en compensación tenemos algo muy positivo de él, que es que los combates de vehiculares son graciosos y muy divertidos. En algún momento pueden salir cosas muy espectaculares, como Dick sacado de una película de Mad Max. Y oye, son graciosos, no vas a partir la base, no vas a quitarle lo positivo que tenga en ese sentido. Lo único que se le podría achacar es lo que he dicho, es la monotonía. Pero, como dije antes, es un juego que da opciones de rejugabilidad por el hecho de poder desbloquear personajes nuevos, vehículos nuevos y algunos tipos de perks y mejoras que pueden darle un poco más de vidilla al juego. Pero no os esperéis un gran cambio radical, es lo mismo pero con alguna unidad mejor, a lo mejor más rápidos, tienen hacen más daño, no tienen nada de otro mundo. También tenemos que podemos coger nuestro vehículo y personalizarlo, pero solo con colores y la matrícula, poco más. Es muy basiquito en ese sentido. En conclusión, Dark Future es un juego que, a ver, si lo veis rebajado, podéis comprarlo. Pero es un juego que en venta el precio estándar no lo merece. Es un juego muy simplillo, que parece a veces una conversión de un juego de Android, pero con mejores gráficos. Pero bueno, es un juego para pasar el rato. Si es que existe algún fan todavía de este juego, que no lo creo, pues le encantará, digo yo. Pero para el jugador medio le parece un juego pues muy básico del montón. Si lo veis algún día rebajado, como lo pillé yo, por 3 o 4 euros, ni os va a molestar, ni os va a doler. Y bueno, hasta aquí termina esta review. ¿Te ha gustado? Ya sabes, dale al like o suscríbete para poder estar al día de mi contenido. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!